Este resumen de la etapa número 3 con una noticia demasiado triste, la pérdida de uno de los grandes pilotos de rally, de los que ha marcado la vida de muchos con sus videos de acrobacias. Paz en la tumba de Pierre Bloch. Comenzamos con esta noticia tan triste, el resumen de la etapa número 3. Una etapa con un enlace de 221 kilómetros y una especial de 447 kilómetros, desde Alula a Jaén. Comenzamos con este resumen. Y comenzamos con motos, donde vuelve a aparecer Daniel Sanders, el australiano que en la etapa prólogo había logrado el segundo puesto, vuelve a aparecer en esta etapa número 3 para llevarse el podio. Con un tiempo de 4 horas 24 minutos, seguido de los americanos Skyler Howes y Mason Klein, quien lo siguieron aproximadamente a 6 minutos y medio de diferencia. Con este triunfo del australiano se modifica la clasificación general y llega él para dominarla, seguido del americano Mason Klein y el argentino Benavides, que aún sigue en el tercer lugar de la general. En autos, muchas sorpresas se vivieron en la etapa del día de hoy. La primera, que no se vio ninguno de los favoritos en las primeras posiciones de esta etapa. Y la segunda, que apareció el suramericano argentino Orlando Terranova para ubicarse en la segunda posición de esta etapa número 3. El primer puesto sería para Herline Chicherie, el francés, con su copiloto Alex Wingnock. Se llevaría el primer puesto al cumplir la etapa en 3 horas 22 minutos, seguido del ya mencionado argentino Orlando Terranova. Y para el tercer lugar quedaría Yasset Al-Rajhi del Overdrive Racing. Con estos resultados se mueve un poco la general, pero el que sigue dominando es el qatarí Nasser Al-Attiyah, que a pesar de haber tenido una penalización de 10 segundos sigue en el primer lugar, seguido de Yasset Al-Rajhi. Y en el tercer lugar, una sorpresa bastante inesperada, la llegada de Simon Bitze, el francés, que es un rookie, llega a la tercera posición de la general. Y en camiones y vehículos livianos las cosas no fueron tan fáciles como para las motos y los carros, debido a las fuertes lluvias que obligaron a cancelar la etapa. Un mal momento pasaron tanto los pilotos de camiones como los vehículos de prototipo ligero con estas lluvias. Así pues, no varía nada la clasificación en la general y quedamos a la espera de noticias para la etapa número 4 del día de mañana. Y hasta aquí el resumen de esta etapa número 3. Muchas gracias a todos los que han estado durante estos 4 días pendientes de los videos, día a día, etapa a etapa, dejando sus comentarios. Los invitamos para que se suscriban, activen las notificaciones, la campanita, para que sigan
pendientes de todos estos resúmenes. Le den like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario. ¿Cómo les ha parecido este Rally Dakar 2023? ¿Quién creen que va a ganar en los carros? ¿Quién creen que va a ganar en las motos? Dejen su comentario abajo y nos vemos en el próximo video. Bye. Thank you.